Contar con buenas bases para la gestión deportiva es fundamental en zonas alejadas como Pérez Zeledón. Es por eso que miembros del Comité Olímpico Nacional se hicieron presentes en el cantón para desarrollar una capacitación a todos los que tienen que ver con el deporte regional, para que aprendan los detalles importantes de la administración deportiva. Creo que es la única manera de que nosotros podamos transmitirle conocimientos que hemos ido adquiriendo a través del tiempo a otras personas para que en sus comunidades se desarrollen, busquen el desarrollo y la excelencia deportiva, que es la parte pues, que a nosotros nos interesa. Imagínese usted que si tenemos en un lugar un talento y tenemos la capacidad de transmitir información, posiblemente ese entrenador nos diga, yo tengo un talento y bueno, puede ser un campeón olímpico, nunca sabe. Y pues nosotros lo que perseguimos es eso, pues que tengamos éxito, le demos a todos los participantes que tengan éxito en su gestión, ya sea como profesor de educación física, como entrenadores, o como de otro tipo de cosas, pues que aprendan todo este tema, esta temática de la administración. La capacitación fue posible gracias a la coordinación del Comité de Deportes con miembros del Comité Olímpico Nacional. Es la primera charla fuera del área metropolitana que se da a miembros de comités regionales. Aquí lo importante es, digamos, que el docente de educación física y como las personas civiles que están recibiendo este curso de introducción a la gestión deportiva, se den un enfoque de la importancia de la organización deportiva como tal. Desde el momento en que yo hablo de una escuela de fútbol, una escuela de baloncesto o trabaje con la parte deportiva, es importante que yo pueda manejar toda una estructura administrativa donde me va a llevar a tener logros a nivel local, como a nivel cantonal, a nivel nacional y a nivel internacional, y también, digamos, poder captar esos talentos a nivel local como para a nivel nacional, para al fin y al cabo sea un potencial para el Comité Olímpico o alguna federación, X federación deportiva de nuestro cantón. Quienes participaron son conscientes que la distancia es un factor que influye mucho en el apto desarrollo y preparación de atletas. Por eso es importante contar con las bases suficientes para ser buenos administradores del deporte en la zona. Aquí la distancia no es un limitante, el factor económico es más limitante, en el cual un estudiante no puede trasladarse a San José 3 días a la semana, viernes, sábado, domingo, como para prepararse. Entonces, este curso creo que me va a orientar un poco más para ver qué otros conceptos puedo incluir dentro del proyecto, para ver de qué manera podemos solucionar ese tipo de problemas, porque aquí estamos prácticamente solos. Aquí, en el caso mío, balonmano, estoy solo, no hay organización, no hay un comité. No hay empresas que estén financiando, sino que todo lo que hagamos es por voluntad de los padres de familia y pequeña organización entre yo y los muchachos. Durante el curso se dieron también capacitaciones sobre la adecuada gestión deportiva con respecto al tema financiero de los diferentes recursos que conforman las estructuras deportivas. Además, resaltan en el Comité Olímpico Nacional que esta charla podría abrir las puertas a este tipo de eventos en diferentes cantones lejanos al gran área metropolitana. Estamos dando lo que es todo lo que es gestión deportiva. Y la gestión deportiva comprende no solo el cómo se administra, sino el cómo esos recursos van a ser suministrados hacia las asociaciones, federaciones, comités cantonales y otros entes deportivos, ¿verdad? Relacionados siempre al deporte. Por parte del Comité Olímpico siempre estamos pensando en el alto rendimiento y bueno, cómo administrar esos recursos de la mejor forma. Es maravilloso. Yo pienso que este primer paso que estamos dando en traer esta capacitación a Pérez Zeledón nos abrirá las puertas para otros cantones. Es importantísimo. Imagínense, sí, tiene usted razón en esto. Muchos atletas de las zonas rurales son los que representan a Costa Rica en todo el alto rendimiento. Y hoy en día, como decía un compañero hace unos minutos, ya los juegos nacionales ya no se ven tanto como recreativos, ya empieza a verse ya algo más planificado, algo más fuerte. Y yo creo que con estas capacitaciones en las zonas rurales vamos a ayudar a los encargados a que mejoren la calidad y lo más importante, a que ya saben a quién tienen que buscar para darles una asesoría. No se descarta realizar más capacitaciones en un corto plazo en la zona sur.